Hola a todos y a todas. Esta semana les voy a hablar de la importancia de la autonomía en la infancia. Favorecer la autonomía en los hijos es crucial para su desarrollo emocional, psicológico y práctico. La autonomía ayuda a los niños a desarrollar confianza en sí mismos, habilidades para la vida, capacidad para tomar decisiones informadas. Algunas estrategias que pueden fomentar la autonomía es el permitirle a los niños que elijan entre varias opciones en decisiones adecuadas a su edad, como qué ropa ponerse o qué bocadillo comerse. Esto les da una sensación de control y les ayuda a practicar la toma de decisiones. Permite que participen en decisiones familiares simples, como elegir una película para ver juntos o planificar una actividad de fin de semana. Cuando enfrenten un problema, guíalos con preguntas abiertas en lugar de darles la solución inmediata. Pregúntales cómo podrían resolver ese problema y qué pasos podrían tomar. Celebra sus intentos de resolver problemas, incluso si no tienen éxito de inmediato. Esto fomenta la perseverancia y la capacidad de aprender de los errores. Asigna tareas domésticas adecuadas a su edad, como tender la cama, poner la mesa o prepararse un bocadillo. Esto les ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad y a contribuir al hogar. Establece rutinas diarias que les den estructura y les ayuden a gestionar su tiempo y responsabilidades de manera autónoma. Enseña habilidades prácticas como vestirse, preparar comidas simples, gestionar el dinero, organizar sus pertenencias. Ofrece instrucciones claras paso a paso para nuevas habilidades. Una vez que hayan practicado y dominado una habilidad, vamos dando gradualmente más libertad para aplicarla de manera independiente. Anima a tus hijos a explorar sus intereses y a buscar respuestas por sí mismos. Proporciona recursos y apoyo, pero permite que tomen la iniciativa en su aprendizaje. Enseña técnicas de estudio y organización que les ayuden a gestionar su propio aprendizaje y a desarrollar habilidades de autorregulación académica. Establece límites claros y expectativas para el comportamiento y las responsabilidades. Esto proporciona una estructura dentro de la cual los niños pueden actuar con autonomía. Mantén una consistencia en las expectativas, pero sé flexible en la forma en que se cumplen. Permite a los niños aprender a gestionar los límites de manera independiente dentro de un marco estructurado. Anima a tus hijos a participar en actividades extracurriculares y grupos sociales que les permitan desarrollar habilidades sociales y construir redes de apoyo fuera del hogar. Ajusta el nivel de autonomía que ofreces en función de la edad y el desarrollo de tu hijo. A medida que crecen, incrementa gradualmente sus responsabilidades y libertades.